Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en los foros del libro. Mucho gusto, mi nombre es Zuli Pardo. Eh, yo soy especialista en literatura infantil, estudiosa más bien de literatura infantil, y hoy tengo el gusto de estar con tres de los grandes, grandes editores de Latinoamérica en este campo. Entonces, eh, les damos la bienvenida. En primer lugar, voy a presentar a Daniela, Daniela Gómez Saldarriaga, Saldarriaga. Ella es periodista de la Universidad de Antioquia y magister en Hermenéutica Literaria en la Universidad EAFIT. Y ella viene representando a la editorial Tragaluz. Y ahorita te pido, Daniela, que tú... Nos, nos cuentes un poquito más sobre ti. Eh, en segundo lugar, voy a presentar a John Naranjo. John hace parte de Rey Naranjo Editores. Él estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, ha sido diseñador en diversas publicaciones como las revistas Número, El Malpensante, eh, y también hace parte de la editorial Rey Naranjo Editores. Y también, John, ahora te doy la palabra para que te presentes a ti mismo. Y tenemos también como invitada a Mónica Berna, que desde hace más de 25 años se dedica a la investigación y la creación de literatura infantil y juvenil. Ella trabajó Gracias. con ediciones Ecaré, ediciones Tecolote y hoy hace parte de Alboroto Ediciones. Bienvenida también para ti, Mónica. Gracias. Entonces, bueno. Habiendo hecho esta presentación formal, ahora sí les doy la palabra para que, bueno, nos cuenten un poco más a quienes están en esta sala sobre um, su relación con la edición, como su, su vida profesional, pero también la relación con la edición y, particularmente, con la edición de libros para niños y jóvenes. Entonces, eh, Mónica, ¿quieres yo, arrancar? Yo... <laughs> bueno,. Eh... Mi, mi vida se divide en mis hijos y mis libros y si me tuviera que definir yo quisiera decir que yo soy la suegra del libro le veo todos los defectos a mis libros a los de los otros a todo el mundo soy horrible uh -huh. espantoso porque no logro disfrutar un libro y es raro cuando lo hago porque porque digo ay pero está bien este, pero sí 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 encuentro libros maravillosos particularmente con mis colegas de, debo decir que que soy fan de ambos, este, pero sí siento que, que me cuesta trabajo decir: esta ilustración me encanta, pero siempre hay un detalle: soy horrible, soy horrible. <laughs> pero, pero me encanta a cómo lo pones, Mónica. Si, si no tuviera que eh, tener una relación familiar con los libros, ¿cuál sería? Y tú dices que tú eres la suegra, genial. <risa> 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 y John, ¿tú qué relación de familiaridad tendrías con los libros? Sí, yo soy el nuero del libro. El nuero es el, el novio que llega tarde, eh, no tiene carro, el, el, el imperfecto. Yo, yo digamos que para mí, bueno, yo, yo pues debo, eh, digamos que... De, en, 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 en la editorial hacemos toda clase de libros, ¿no? Hacemos ficción, no ficción, eh, cómic, pero debo confesar que el trabajo más, eh, bueno, el que ha llevado a Rey Naranjo por fuera del país y en el que más hemos vendido derechos por fuera y nos reconocen y nuestros libros son como apreciados, en todo el mundo es gracias a los libros infantiles. Creo que. Eh, y, y, y también es eso: ser uno editor de libro infantil es muy diferente a ser editor de ficción, de no ficción, a ser editor de, de, de cómic. Y creo que ser editor de libro infantil es lo más eh, reconfortante, y lo que más. Eh, eh, me, a mí personalmente me ha traído recompensas y con lo que. Eh, más satisfecho me siento. Soy el nuero porque, digamos que, claro, uno siempre quisiera que el libro fuera más, más perfecto, pero también de, yo no sé, de, no, de pronto es por mi, por mi forma de ser o por también como mi desarrollo en la industria editorial desde, pues, desde muy joven que empecé en esto. Eh, digamos que sé también que mis libros no son perfectos que hubiera podido ser mejor la ilustración que hubiera podido eh, trabajar una fuente di diferente o un papel o me hubiera ido con otro impresor eh, pero digamos que en ese momento en ese punto es lo máximo que uno logra no y ese eso culmina pues uh -huh. con con la con la edición del libro y y, y bueno, el perfecto va a ser siempre es el siguiente, ¿no? Y uno está esperando que siempre lleguen los buenos tiempos porque siempre es una guerra en contra de la corriente y siempre es una guerra en contra de, 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 la, de las cosas que a veces le trae a uno la realidad. Pero, pero bueno, ese sería mi... Yo soy el nuero del libro. ¿Y tú, Daniela? Hmm, yo creo que para mí... Los libros son como los amiguitos del barrio, porque creo que yo empecé a leer porque mi mamá no me dejaba salir a jugar a la calle. Entonces me tocaba quedarme en la casa, pues jugando con mis hermanos y leyendo. Y creo que, que así empezó todo. Cuando me gradué del colegio, pues ahora hay muchas opciones como de estudiar para ser editor, que estudiar para ser editor es todo un tema, pero en ese entonces no. Pero no sé, como que trabajando en el periódico de la facultad, descubrir que editar era muy emocionante. Y bueno, por cosas de la vida, pues de allá, a Tragaluz. En Tragaluz somos, somos un equipo. Eh, somos un equipo que además ahora convirtió su editorial en un centro cultural. Tenemos una casa en Medellín. Entonces ahora es un proyecto que no es, digamos, grande, pero sí tiene como muchas dimensiones. Eh, y bueno, vengo también a hablar como el nombre de ese equipo, que es un equipo interdisciplinar y pues y que nos pasó algo muy parecido a lo que escribe John, que le pasa a Rey Naranjo y es que la, la edición de libros infantiles sí ha resultado ser como un camino muy feliz, muy gratificante y que también ha redundado pues como en darle a Tragaluz como un eco internacional. Eh, bueno en las ferias que seguramente mencionaremos en esta conversación pero creo que ha sido un camino sí como especialmente feliz y coincido en que es una experiencia muy grata y muy diferente también a editar otros géneros porque Tragaluz también eh, pues tiene libros de periodismo de poesía de narrativa de dramaturgia traducciones etcétera pero es, esa vía editorial pues ha sido especialmente emocionante bueno entonces tenemos que Mónica es la suegra de los libros. Eh, John es el nuero? No. El sí, nuero, sí. sí. el nuero. Daniela, amiguitos del barrio. Y Mónica, yo, yo me emocioné con esto de la suegra porque me pareció simpaticísimo, pero entonces eh, nos, nos falta hablar un poquito más sobre Alboroto y también sobre tu camino por Tecolote. Sé, sé que vienes de, de esa herencia maravillosa del Banco del Libro de Venezuela también y, y de muchas personas allí que son formadores de, de, de mucha gente que se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil entonces cuéntanos un poco sobre Alboroto Bueno, Alboroto es una editorial muy pequeña que acaba de empezar hace tres años y este la verdad es que estamos haciendo desastres, cosas buenas, cosas malas cosas locas, pero cada libro para nosotros es un reto eh, no tenemos realmente un concepto editorial que es hacer libros que importen. O sea, en cada libro tiene una razón de existir y un mensaje que llevar, así sea de humor o de reflexión o de belleza lo que tú quieras. Trabajamos siempre desde la imagen y después, claro, el texto, el texto nos vincula al lector, pero realmente le damos una pues un lugar muy importante en la imagen. De hecho, muchos de los libros han nacido primero en la imagen. Por ejemplo, el año de la rata, Jorge Alderete hizo primero las imágenes y después Mariana Enriquez hizo el texto. En el caso del de, de Casas, eh, primero Pep Carrillo hizo las casas y después María, María José hizo los textos. Claro, no es siempre así, pero sí es como una forma diferente de ir trabajando los proyectos. Este, ahorita mismo estamos haciendo uno con Andrés Rodríguez que también es colombiano y espero que nos esté escuchando por ahí, donde él hizo el guión, él, él está haciendo las imágenes y después viene el texto entonces es una fórmula diferente de trabajar, no es como se hacía ni en Tecolote ni, ni, ni en Ecarea ni en algún otro lugar donde he colaborado, pero estamos tratando de ser como muy libres, muy cuestionadores del concepto mismo y después que el concepto está listo, que sí a veces tarda mucho en cuajar este, cuando está listo ya todo fluye pero cada, cada imagen hay una investigación por ejemplo en el de méxico el libro de méxico hay una, hay mucha investigación histórica antes de comenzar el texto entonces son como diferentes caminos el resultado es muy raro porque a pesar de que cada libro trabaja de forma independiente cuando tú ves los libros tienen algo en común y yo creo que lo que tienen en común es que los hemos hecho felices de la vida este, no es una editorial común, nuestros eh, autores e ilustradores son socios del libro. Eh, hicimos una plataforma donde, donde compartimos los derechos, eh, los buenos, los malos, los pobres, salimos, este, invertimos todos juntos. En realidad, de Alboroto, hasta ahorita hemos podido invertir toda la, la producción y garantizamos un, un, unos derechos a los autores y a los ilustradores pero compartimos también esas ganancias. Estamos vendiendo muy, muy bien en el gobierno y, bueno, eso nos, nos permite manejar la situación desde otra manera. Quizás también como entonces esta editorial ya no es mi editorial, sino la editorial de todos los creadores que en ella participan, están poniendo en cada libro, bueno, hasta el alma. Se siente, se siente. O sea, el trabajo de Sandro Bassi en Nacional y en el trabajo de marina Valdez en Niños. O sea, creo que pueden pasar hasta un año haciendo un libro porque es lo más importante que están haciendo, es su libro este, y los cobija alboroto. ¿no? no sé, es, es una editorial rara, bastante rara, pero divertidísima y me encanta y estoy feliz. Y creo que los que participan también. Y yo veo como un elemento común en, en ustedes tres: es que cuando hablan de sus proyectos, de las editoriales, hablan con muchísima emoción. Se nota que. Por un lado, es un proyecto, o son proyectos que mueven el corazón, y además de todo, coincide entonces en mencionar que no están solos, no es una editorial de editor, sino que es una editorial de un equipo. Sí. Me parece muy interesante lo que mencionas, Mónica, sobre eh, esa propuesta de vincular a los autores ilustradores como socios de los proyectos. ¿Cómo ha sido eso en relación con las otras editoriales? Digo. Porque generalmente lo que se hace es como que se le da un porcentaje sobre el PVP a los, a los autores. Tenemos como el otro extremo, que es la autoedición, que reciben, pues no sé, 70% de las regalías. Eh, y están ustedes ahí en la mitad. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, en realidad no sé si es muy sano, pero es lo que, es lo que quise hacer, ¿sabes? Pero hay una cosa que también es importante. Ya yo estoy vieja. Entonces, ya yo no necesito que le vaya bien el libro para comer al día siguiente. Entonces, si nos va bien, qué bien, podemos ir de viaje. Si nos va mal, pues ni modo. Entonces, es como, es muy diferente cuando tú tienes una propuesta que tienes que ser así muy cuadrada, de que el dinero tiene que entrar o salir, o, etc. Yo siento que, este que he estado del otro lado del libro, como autora, como ilustradora, como editora, y siento que era un poco incómodo, por lo menos para mí, el hecho de que hemos trabajado todos por igual, porque no ganamos todos por igual. Entonces, en ese sentido, sí, yo, le, yo imprimo, yo edito y diseñamos, o sea, yo alboroto, yo soy alboroto. Pues. Entonces, diseñamos en, en editorial, y imprimimos en editorial, distribuimos en editorial, pero la ganancia neta se le garantiza una regalía a los autores ilustradores. El estudio de la venta a librerías considera ese 5% para el autor, ese 5% para el ilustrador o el 10% para el autor ilustrador. Pero en todos los demás esquemas, como son las ventas directas al Estado, ventas especiales o, o ventas a, a, de derechos, compartimos la ganancia exactamente por igual. Eso permite que ellos pues tengan una ganancia muy diferente con respecto a lo que podrían tener. ¿Qué me permite esto? Que siendo una editorial tan chiquita y tan joven, pues puedo invitar a grandes vatos como, como Isidro Ferrer, como Pep Carrío, Carlos Gazatoro, eh, sin que digan, oye, pero es una editorial muy chiquita, yo no voy a entrar ahí, ¿no? Ahorita tenemos libros de Pedro Mañas, de, de Mariano Enríquez, de Jorge etc. creo que esto me permitió, este esquema me permitió realmente poder acercarme a los grandes de la industria. Pero, formadora como soy, porque vengo, como tú dices, del Banco del Libro, eh, mi misión no nada más es hacer con los que ya saben hacer las cosas, sino también hacer una generación nueva, ¿no? Y estamos buscando siempre nuevos autores, nuevos ilustradores y dando oportunidad, cosa que es más difícil porque siempre hay que trabajar un poco más esos proyectos, pero es súper satisfactorio. y por ejemplo, hay cosas que, que te sorprenden. El libro de Sandro Bassi, que es la nacional en que, por cierto, distribuye John, mis, mis socios en Colombia es, es John y Carolina, así que se podrán imaginar. <laughs> este, pero, por ejemplo, hay libros que... De repente... O sea, este es el primer, primer libro de Sandro Bassi. Te lo voy a enseñar, perdón. Para que no lo conozcan. Y es increíble que exista que este sería el primer trabajo de un ilustrador. Entonces, me parece importante que abramos las puertas que a, a, a mentes nuevas, a gente nueva. Tenemos gente muy joven, gente muy mayor. Está bien, vamos haciendo cosas diferentes. Y yo creo que tanto Tragaluz como Reina Naranjo también han estado como atentos de recibir propuestas de personas que están arrancando en su carrera y que finalmente terminan siendo como grandes apuestas editoriales grandes no solo búsquedas, sino encuentros y un, un, un impulso para estas personas Daniela cuéntanos un poco sobre los premios Traga Luz cómo ha sido sí. cuéntame adelante Sí, pues ese aspecto es muy importante para Tragaluz porque se concibe también como un laboratorio. Entonces muchos de nuestros autores en realidad ingresaron como el circuito editorial publicando por primera vez con nosotros. Tenemos como varias metodologías para llegar a ellos. También pues hay una gran cuota de azar, lo que pasa en las ferias y demás pero digamos que la manera en la que lo hemos organizado es a través de dos convocatorias. Nosotros recibimos manuscritos una vez al año de todos los géneros, pues que es en realidad algo que usualmente hacen las editoriales, pero nosotros lo organizamos en una convocatoria que tiene unas fechas específicas. Y en realidad, pues me gusta que me lo preguntes porque es un trabajo que exige mucho, o sea, nos llegan cientos de propuestas y nosotros nos tenemos que organizar para leerlas, procesarlas y poder tomar una decisión. A veces es... Este año, por ejemplo, decidimos no elegir obra, pero en años anteriores lo hemos hecho eh, con autores nuevos que nadie conoce, eh, con personas que ya llevan mucho rato en el circuito editorial, pero que mandaron una propuesta que nos pareció buenísima. Entonces, en cuanto a proyectos, que ahí sí pueden ser libros, álbum, novelas, dramaturgias, etc., tenemos esa metodología y por otro lado cada dos años abrimos un premio de ilustración que es internacional y que es muy emocionante porque siempre pasan cosas muy muy chéveres eh, hemos conocido a grandes ilustradores por esa vía nos llegan propuestas de decenas de países o sea se ha convertido realmente pues como en un evento muy muy importante para nosotros y ambas y ambas cosas responden a lo que decía al principio que es esta esta ocasión de tragar luz, de en realidad encontrar personas que están haciendo cosas distintas, eh, que lo están haciendo por primera vez y acompañarlos en esa carrera, no solo acompañarlos en publicamos tu primer libro, sino hey, venía a las ferias con nosotros, pensemos el portafolio, hagamos otras cosas, porque igual que lo que decía Mónica, pues nos interesa que se forme como esa nueva generación. Y eh, en nuestros países, creería yo que no hay... Tampoco digamos mucha bibliografía al respecto, como que muchas cosas pasan por primera vez y los chicos se enfrentan también por primera vez a, bueno, ¿y cómo llegó una feria y hablo con otros editores? Entonces, para nosotros ha sido muy importante también, como que juntos aprendamos a hacer esas cosas con otros editores, incluso, eh, pero especialmente con los autores. Entonces, en el Fondo Editorial de Tragaluz hay muchos de esos casos, de no sé, se me viene ahora a la cabeza Don Samuel Castaño, Elizabeth Willis Juliana Muñoz, o sea, gente muy joven muy talentosa que tiene su primero segundo libro contra Galuz, y que desde entonces pues eh, pues ingresó como a toda esta movida y publica con un montón de editoriales cosa pues que nos parece supremamente afortunada porque es la idea de gente que tiene oficio que está dedicando su vida a eso y merece una oportunidad pues de trabajar y de vivir de lo que hace sí Daniela de acuerdo y además bueno, tratando aquí como de, de enlazar las conversaciones con los tres. Eh, por un lado, pienso en, en también cómo Rey Naranjo ha hecho una propuesta desde lo, no, de lo, desde lo innovador y cómo esa propuesta de alguna manera ha jalonado a otras editoriales eh, y las ha motivado. ¿sí? Y me interesa también que pensemos no solamente como en la parte de diseño, sino también en la parte de los contenidos. John, cuéntanos sobre esa experiencia, como, como ser un poco pioneros, jalonar, invitar gente nueva y además de todo eh, pensar de una manera distinta el tema de la edición. Sí, yo creo que, pues, la, eh, bueno, lo, lo que decía un poco al comienzo, el mundo editorial en Colombia, pues siempre está en crisis, ¿no? Permanentemente está en crisis. Eh, <laughs> Y yo diría que en Latinoamérica. Sí, es lo que digo. Si, no, si, no, si no hay compras públicas en México que nos favorezcan, mejor dicho, estamos fritos ese año o en Argentina. Porque, digamos, en, en nuestros países eh, no hay mer no, la gente no compra libros para niños y menos para niños. O sea, Colombia es un país de 40 millones de habitantes con 150 librerías. España tiene 50 millones de habitantes y tiene 3.000 mil puntos de venta. Digamos que eh, Colombia, México y Chile tienen un perfil muy similar porque eh, México, siendo un país tan vasto, tan grande, con tanta población y tiene apenas 500 puntos de venta o 550 puntos de venta, eso quiere decir que, que la, el libro todavía no ha permeado la cultura y no ha permeado la sociedad como para que sea un producto viable. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende: que. ¿Por qué el libro es tan caro y por qué y, y no le puedo comprar un libro a mis hijos? Pues claro, lo, además los ingresos per cápita en Colombia son paupérrimos, pues el dólar está ya a 4 mil pesos, o sea, eso es bárbaro. Eh, digamos, un, un, un libro que en Alemania vale 10 euros y que una persona lo puede comprar con una hora de trabajo o menos porque la hora de trabajo en Alemania es, vale como 15, 18 euros, es decir, con media hora de trabajo. Ese, ese mismo libro que en Colombia vale 40 mil pesos es un día de trabajo de una persona de sueldo mínimo. Los que se ganan el sueldo mínimo, que es de cierta forma en la, en, en la pobreza en la que estamos son unos privilegiados, porque la mayoría de la gente no se gana ni 40 mil pesos al día entonces la verdadera entonces eso ahí entra uno como en esas dinámicas de que los autores no entienden los ilustradores no entienden quieren adelantos de miles de dólares yo creo que la estrategia de de, de Mónica ha sido muy buena nosotros hemos hecho modelos similares tratando de hacer societarios a, a los productores del libro para compartir las ganancias porque es una cosa incierta tú puedes hacer un libro un libro súper exitoso y no pasar de los mil ejemplares al año. O sea, si tú un libro infantil no te lo compra el gobierno en las licitaciones de para, para bibliotecas públicas, de ya sea de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, eh, el libro infantil no es viable. Si tú no tienes unos, unos proyectos eh, susceptibles de explotar en derechos internacionales, eh, el, el, el libro no es viable. Entonces, y también es eso, ¿no? Nosotros, pues desafortunadamente en Latinoamérica vivimos el yugo de dos grandes empresas multinacionales, eh, ya de origen, pues misterioso, porque pues ya ni siquiera sabe uno quiénes son los accionistas ni en qué país están basados, eh, pero tienen un poder de lobby y un poder ejecutivo de, de editar. Sí, mientras yo puedo hacer con mucho esfuerzo 12 o 15 libros al año, esta gente hace 500 libros al año y solo en Colombia y en España hacen 700 o 800 y en México hacen 400 o 500 y en Chile hacen otros tantos y en Argentina otros tantos. Entonces, la verdad es que para uno como editor independiente tiene una pelea desigual porque no tiene un mercado. Este mercado está copado por estas grandes multinacionales eh, que rellenan de, con sus productos los puntos de venta y siempre van a tener privilegios en, con las librerías y siempre van a tener pues todos estos descuentos que por ejemplo en Colombia hacen y que en España son sencillamente ilegales en España por ley no pueden hacer eso de que pague dos y lleve tres o pague uno y pegue a la mitad del otro todo eso es ilegal en España pero acá si lo hacen pues sin, sin, sin vergüenza desfavoreciendo pues a los editores eh, que no tienen esa capacidad comercial ni esa capacidad de producción y eso por ejemplo eso eso es para los funcionarios públicos y es persa para los, lo, las personas que hacen las políticas de este gobierno. Entonces eso a mí me ha obligado desde el comienzo, o a Reina Aranjo, a Carolina, Raúl y a mí, que son Carolina y Raúl, son mis socios, y Carolina, pues que siempre me ha acompañado desde el comienzo en este proyecto, nos ha obligado a pensar en productos que sean diferentes, ¿sí? En productos que... Por ejemplo, todo este tema de la novela, pues, como de estos cómics silentes, que yo por acá debo tener uno a la mano, no, soy una bola, no dije los libros a la mano. Hacia ah, sí, acá están, perdón. Miren, por ejemplo, esto, que son, son unos libros que, pues, corresponden a una historia importante del cómic eh, sin palabras. Pues, estoy, todo esto viene de, pues, del wordless book que le llaman en, en inglés, el, el libro sin palabras. Acá un poco más sofisticado le han llamado el libro silente. Entonces, pues nosotros eh, nos... Eh, sí, pues eh, la obligación sí. es lo que nos convierte en pioneros, ¿no? Y, y también es eso, que uno hace los proyectos y a los cinco minutos se los copian y les hacen la... Les, les hacen la... Sí, la, sin agüero también eh, hacen sus propios productos. Eh, entonces ya a uno le toca estar tres o cuatro años adelantado a lo que está haciendo el mercado para que, para que claro, ellos empiezan a, a hacer lo que está haciendo uno hace tres o cuatro años y ya uno está en otra cosa diferente, ¿no? Ya sea en negociaciones con autores, ya sea en estrategias de internacionalización y de venta de derechos o ya sea en los mismos productos. A mí, pues, a mí, yo por mi oficio de diseñador gráfico y por mi oficio de, como el conocedor de las artes gráficas, de, de oh, esclavo de las artes gráficas, pues, como obrero de las artes gráficas, siempre estoy tratando de innovar en eso, que son como las cosas que podemos, y, pero, pero por supuesto que también en los contenidos, ¿no? A mí, el, la educación, y yo soy un... Eh, defensor de la educación pública y un. Eh, a mí me enfada cuando toda esta gente habla mal de FECODE y de los profesores de, de, de este país que les pagan unas miserablezas y les echan la culpa de adoctrinar a los niños. Y entonces también soy como un conocedor de, 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 los, de los procesos de. de de educación de los niños, y eso nos hace detectar ciertos tipos de nichos donde eh, creamos eh, los proyectos para aportarle a, a, principalmente a la educación de estos niños. Y, si, y con, a través de las artes gráficas, tratar de que esos libros sean más baratos para que el señor que despacha bomba eh, gasolina en una bomba de gasolina tenga la capacidad de ese mes comprarse un libro para uno de sus hijos y leerlo conjuntamente con sus hijos. Ese es, sí, el cajero de, del éxito, la cajera del éxito, que le, el, el sueldo que, le, que se gana puede, puede, te pueda tener acceso a, a, a comprar un libro ese mes. Entonces, son, es como toda una dinámica sistémica de cosas. En que involucran la producción física de las artes gráficas del libro, la producción intelectual, la distribución. Eso es como el, eso es en el mundo en el que Reina Aranjo se mueve. Yo quería acotar una cosa importante y es que somos editoriales de nicho, los tres. Y... Es como tú dices, es la fórmula que aprendimos para vivir, para sobrevivir en este proceso. No no podemos hacer los mismos libros que hacen las, las grandes industrias porque no tendríamos forma de competir con ellos. Y es por eso que nos reinventamos con cada libro. Ahora, qué maravilla que nos estén copiando. Yo me siento súper orgullosa cuando me copian, digo, ¡Ay, eso gusta. Y me vuelvo a cuestionar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Qué siento? que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que, que tú eres, eh, creo que, que no tú, o sea, nos, que nosotros, este pequeño grupo de independientes, que somos la punta de lanza, estamos siempre cuestionándonos en formatos, en tamaños, en temas, en, este, en hacer unas propuestas que sean bastante osadas, diferentes. Ahorita, por ejemplo, este, este, este libro, por ejemplo, el de Casas, como te decía, es, es un libro de crónicas. Ese tiempo que no se hacían libros de crónicas, pero crónicas ilustradas, mucho menos. Es, es como proyecto, proyecto loco, después se los enseño, pero es un proyecto muy loco. Pues no, no tardan en copiarnos. Y, y las crónicas de, del Daño de la Rata, pues este, están, los, están todas las imágenes, luego los textos, luego otras las imágenes. Es una cosa muy, muy rara, gráficamente hablando, porque justamente, bueno. Tanto Jorge como Clarisa son diseñadores gráficos, entonces buscan nuevas propuestas, nuevas propuestas, nuevas tipografías, cosas diferentísimas. Este, yo por lo menos creo que si voy a competir con, o sea, si Cidro Ferrer va a hacer algo con nosotros, tiene que ser algo de lo que no ha hecho con los demás. Sí, tiene que sí, ser digo. tremendo. No, es maravilloso, pero digo, nuestro libro es absolutamente diferente a los que ha hecho anteriormente. Porque yo no puedo competir con los otros libros que ya publicó él. Entonces, cuando ven que es diferente, dice, oh, pero este es diferente, esto es otra cosa. El de Pepe, bueno, Pepe es lo máximo, pero es decir, este, sí estamos cuestionándonos permanentemente y creo que es parte de nuestra función y además es sabrosísimo. Daniela, desde que la conozco, que hizo varios años, cada vez que, que, que me siento a ver lo que tienen, tienen cosas muy locas. El de Pichipoy es una maravilla. O sea, ¿Sabes? Es, 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 es envidia envidia cochina, que tú dices, ay, yo qué lindo". es así como, es muy padre, es muy padre ver que, que, que los otros también tienen unas ideas que tú no pensaste, el material que tiene John, es genial, yo, hay un momento en que, en que yo tenía muchísimas ganas de entrarme al en mundo del cómic, y, y, y entiendo, pero qué demonios, es, es, esto no es lo tuyo, eso, eso lo hace John, John entendió ese proceso, y cada quien desde su esquinita tiene nuevos aportes. A mí me parece eso muy importante porque somos librerías de nicho, editoriales de nicho también, que nos, este, que nos complementamos, no estamos compitiendo. Es, es muy curioso eso. Sí, sí, total. Y creo que ese concepto de punta de lanza, ahorita que, que les contaba que los autores de nosotros después empiezan a publicar con muchas editoriales. Pues básicamente lo que quiere decir es que obviamente las editoriales independientes los descubren y una vez están en el mercado, las editoriales grandes los, los cogen, que está muy bien, o sea, nos parece un proceso natural. Pero nosotros cumplimos esa, fin esa función de, de descubrir y eso implica mucho trabajo y tiene un grado de dificultad superior y más en el contexto, como escribe John, que son el contexto latinoamericano es adverso, entonces creo que a la luz de eso es que estas propuestas realmente brillan, pues son realmente singulares y exigen pues mucho esfuerzo, mucha convicción, que también lo digo un poco para, no para lo de la felicidad que describíamos al principio, pero creo que es una felicidad alimentada como una convicción muy honda, que se une pues como a un impulso. Creo que muy básico de compartir, de disfrutar y saber que los libros son una parte fundamental del estar en el mundo, pero que también pues, se mueve en un, en un medio ambiente que es difícil. Sí. Entonces, de, de lo que hemos conversado hasta ahorita, yo quiero rescatar algunas cosas, retomar de lo que ustedes han dicho. A mí me impactó muchísimo lo que decía ahorita John sobre la viabilidad del libro infantil en contextos latinoamericanos. Pero un poco, que, que dices eso y uno dice, uy, pero si vale la pena uno tener una editorial, si, si, si no valiera la pena, pues no habría tanta gente eh, haciendo libros para niños y jóvenes. Pero miren cómo ustedes le dan la vuelta a un contexto que puede ser de dificultad. Entonces me llama mucho la atención lo que decía Mónica sobre cuestionarse. Eh, adelantarse también, ¿no? Decía John, como estar como cuatro años adelante para poder ser suficientemente innovador. Entonces, la, el tema de la innovación es clave. Eh, también mencionaban sobre algo sobre reinventarse los libros. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Yo creo que en las editoriales de, de cada uno de ustedes, eh, o bueno, en donde trabajan cada uno de ustedes, eh, es muy fácil hacer como una selección de libros extraordinarios, libros que se salen del formato eh, común del libro. Y, y también es interesante ver cómo se puede jugar con el precio, decía John, a partir de distintos formatos, no desde lo gráfico, desde el diseño también se pueden hacer ciertos juegos. Y me llamaba mucho la atención también lo que decía Daniela sobre el, es, el esfuerzo y la convicción. Es decir, así, así no puede decir que hay un... Eh, ambiente, no sé, desesperanzador alrededor del consumo de libros o de la lectura de libros o de las compras públicas. De todas maneras, hay una convicción de fondo en cada uno de ustedes que es lo que los motiva a seguir adelante. Entonces, un poco en esa línea, me gustaría que hablaran o que nos contaran un poco más sobre la línea, las líneas editoriales, como ese ADN que tienen cada uno, cómo llegaron a descubrirlo. Yo creo que eso es una de las cuestiones más difíciles que, o sea, si es difícil encontrar uno como la esencia sí, personal a veces, cómo encuentra uno la esencia de un proyecto y cómo la plasma. Mónica, mm, yo pienso, pero bueno, mira, mi esencia es... Como decía yo ya estoy vieja, o sea, ¿qué me importa? Ya puedo hacer lo que quiera, total, total. Si no sale bien, nadie se va a acordar en 10 en, en años, ¿qué importa? Pero en realidad mi, mi primer cuestionamiento es, este, yo soy venezolana, soy soy viví todo lo que es el chavismo, el madurismo. Y salimos como migrantes, migrantes de, de avión, no migrantes de a pie, que es muy diferente, porque hay formas diferentes de migrar. Entonces, no la habita negra, pero, pero sí con indignación. Indignación de que el resto del mundo, específicamente este país donde yo vivo, eh, ni siquiera estaba en el tanto de, de lo que está pasando. Hay una inconsciencia de la sociedad bárbara. Los adultos no tienen, o sea, venan noticias, ven dos, dos cositas y no les importa qué está pasando ni entender al otro. Entonces, mi, mi primera propuesta como, como editorial era hacer libros que de alguna manera se enfocaran en uh, hacer empático al niño. O sea, no hacer empático, hacer. Es, permitir la empatía más bien porque cada quien es como quiere y punto. Pero si yo te hablo de, de este de la migración, si yo te hablo del exilio, si yo te hablo de la dictadura, si yo te hablo de este de la separación de los maestros y todo eso, y eso para mí es un tema importante y alguien lo lee, lo va a compartir. Y de alguna manera estamos generando como una como un, una, un pequeño hilo que permite al lector por lo menos decir que okay, además de que la poesía es preciosa hay un, hay un detalle que es no es una poesía cualquiera el libro este que, que, que bueno que, que, que en bolonia una mención de niños es una poesía preciosa divina para 34 niños que fueron asesinados durante la dictadura no es un tema común, yo lo sé. Y dije, bueno, si no se vende, no se vende, pero es un tema para mí importante. Nuestro segundo tema es la integración. Eh, yo soy, como lo digo, migrante, sí, pero también soy madre de un niño con discapacidad física. Él, él nació con parálisis. Y nuevamente, este, las calles son un desastre, para caminar por una calle es imposible. En la escuela donde él estudió, este que había sido fundada por su abuelo, jamás habían puesto una rampa, y, y yo creo que no lo hubiesen puesto si no, si hubiese, no hubiese tenido yo a mi hijo. Entonces, ya pasó a ser una escuela de integración, donde ya aceptan todo tipo de niños, donde pusieron rampas, donde pusieron todas las cosas para que los demás niños también pudieran estar. Pero es como decirte, como sociedad, no, no, no ponemos el, el braille en las cosas. Entonces, uno de los temas que yo estoy haciendo como, como editora es, cada año, pase lo que pase, digo, todos los años voy a sacar mínimo tres libros, mi idea es sacar unos diez. Pero uno tiene que ser de conciencia social. El segundo, que sin duda tiene que ser, es un libro en braille. Para mí, el proyecto en braille, las ilustraciones en braille, es algo que tengo que trabajar, que necesito trabajar porque justamente me parece importante la integración. Y tomé este tema, que podría haber sido cual otro, cualquier otro y el tercero, que es muy reciente y es este, a ver si tengo por acá, aquí lo tengo, sí, son los libros bilingües. Son libros que son en español y en alguna lengua indígena. ¿Por qué hacer esto? Pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Que se vayan a vender bien o mal, no me importa, tampoco es grave, pero sí es una, como una directriz. Los otros siete libros que salen son los libros que me vuelven loca. Y ahí sí no obedece nada, sino que diga, wow, Yo quiero trabajar con Martín León Barreto, porque hace libros increíbles. O quiero trabajar, pues vuelvo a mencionar a Isidro porque me vuelve loca. Este, a Pepe Carrillo. Pepe Carrillo es, es un hombre brillante, sabroso, hace cosas locas. Estamos haciendo, de hecho, justamente un libro sobre la locura. Yo nunca había pensado hacer un libro sobre la locura, pero, pero sus cosas me llevaron a ese pensamiento de la locura. Entonces, Sí, no son libros comunes. El eje de el eje los otros siete es la imagen. Yo creo que son libros que para mí la imagen tiene que ser muy, muy, muy impactante. Bueno, una conformación rara, pero son los cuatro ejes. Te toca, John. John, te mandaron la pelota. Sí. Mi, mira qué. Bueno, a mí. Yo, yo crecí sin libros, en mi casa no había libros, había un par de libros de ed educación religiosa, de sagradas escrituras, con unas ilustraciones alucinantes. Digamos que de, eh, yo hice mi, nuestro primer libro que se llamó La fascinante historia de las palabras, uh -huh. que ahora se ha convertido en, en, en este libro. Eh, que es el origen de las palabras, que es un diccionario de etimología que está lleno de estas ilustraciones. Estas ilustraciones son inspiradas un poco en eso, como en una investigación de grabados del siglo XIX, XVIII, y son collage. Yo creo que ese espíritu de los primeros libros y como de la carencia también, hay, a mí me parece muy triste todavía que... Ahí Carolina cuenta una historia muy, muy triste. Cuando estuve en la feria del libro de Oaxaca, que ella estaba comiendo en un restaurante, la invitaron a, a Oaxaca y, y una familia sí. indígena se le acercó, pues como a ofrecerle algo, ¿no? Artesanías o tal. Y Carolina pues tenía uno de nuestros libros de, de bolita de pelo que ahorita no los veo por acá que son unos libros franceses eh, pues que, que, que tenemos los derechos para Latinoamérica que son silentes y lo y la niña lo cogió y no le encontraba el derecho o sea ni siquiera una niña de 7, 8 años que no no sabía cómo cómo manejar un libro y ah, ojo esto podría pasar en cualquier lugar de Colombia y en cualquier lugar de Latinoamérica entonces para mí yo creo que digamos que eh, sí eh, todo este tema de poner una editorial independiente y hacer libros y salir en la feria del libro y ser chéveres y que lo entrevisten todo eso es una parte muy superficial de lo que significa estar involucrado con el libro eh, para nosotros el libro es una herramienta política una herramienta de igualdad una, una herramienta de de, de acceso a la, a, la, a la cultura, de acceso a la civilización. ahora, tampoco es la panacea. recordemos que eh, eh, mein kampf, le, eh, mi lucha, es un libro y es el manifiesto de hitler y del nazismo. entonces, eso, pues, tiene tanto de largo como de ancho. pero, pero, digamos que para nosotros el libro sí es una herramienta de inclusión y una herramienta de igualdad, en, eh, en nuestras sociedades que son tan desiguales. Colombia, que es el, uno de los países más desiguales del mundo, eh, con multimillonarios que se mueren todos los días y gente en la miseria que también se muere todos los días. Eh, entonces, pues para nosotros, digamos que, y bueno, también como Mónica, Mónica... Alboroto tiene tres años, ya se gana el BOP en el primer año, en el segundo año, pero Mónica tiene una carrera inconmensurable de, de, de libros y de éxitos y su trabajo con Tecolote y todo. Mónica es una estrella. Yo, cuando yo ni soñaba con ser editor, ni ser editor de niños, hice un taller con Mónica y, de, y desde esa época somos amigos. Entonces... Eh, yo creo que, pues, detrás de los libros tiene que haber una conciencia también eh, de, la, de la importancia del libro dentro de la cultura y dentro de la civilización. También es eso. Yo, yo eh, con Carolina fundamos rey naranjo Editores hace 11 años ya. Este es nuestro año 11, vamos para el 12. Eh, pero yo llevo trabajando en libros casi 30 años y más si incluyo que pues hice en, 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 en la secundaria hice taller de artes gráficas o sea estoy haciendo libros desde los 10 años o sea 37 38 años eh, entonces sí para para, para nosotros y, y, y digamos que eso también ¿no? Para mí es importante la democratización del libro y que el libro le llegue a todo el mundo y que la gente tenga acceso y que ese libro entre a nutrir a una familia o a unos niños o a unos papás que muy seguramente el primer libro que tiene en sus manos es un libro para sus hijos, porque, la, porque el acceso al libro no, no, es, no es así de desigual y, y, y mi, en eso con, con Mónica nos hermanamos porque también estaba, yo también eso yo he hecho libros con, de lenguas indígenas eh, por ejemplo este libro de, de eh, este libro de Kasuka, que es como una colección de libros que poco a poco eso sí también es es todas estas reflexiones y la construcción de la identidad de, 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 de Rey Naranjo, es una cosa que se construye todos los días y que uno está trabajando todos los días y que te está echando para atrás y echando para adelante. Este libro que es Casuca, que es un, un sector de Bogotá, pues en las afueras de Bogotá, entre Suacha y Bogotá, Tumaco, que pues por supuesto es la ciudad, aquí está el morro de Tumaco en esta edición, Convita, que es la. Es ciudad donde eh, nació Nairo Quintana y que es de una niña eh, que aprende a montar bicicleta. Sí, sí. En Casucá es esta niña que, que tiene que caminar, no sé, 5, 6, 7 kilómetros todos los días para surtir de agua a su casa y que este es su, su panorama eh, desértico sí, sí. y le llega el agua en carro tanque. Y, le, y, y, y es la realidad de los niños y de las mujeres en muchos lugares de latinoamérica la la, la, la falta de agua entonces también son son temas que tienen un, un comentario hacia la sociedad una trascendencia en, en, en cuanto a, a, a nuestra posición dentro de una sociedad y creo que también pues eso es es, es como uno de los elementos eh, identitarios de, de, de Reynarán. Daniela. Bueno, en el caso de Tragaluz, ese eh, es su año número 16, y, y desde que empezó en 2005, ha sido una pregunta como por la poesía, y creo que de mano de la poesía, por la belleza, pero no la belleza... Creo que la belleza también concebido como algo a lo que todos tenemos derecho y que parece como reservado para unos pocos. Entonces, creo que, pues sí, primero empezó con libros, que el género era poesía, fueron esos libros que son los de poemas ilustrados, que nosotros siempre decimos que obran un poco como una declaración de principios de lo que iba a ser la labor editorial de Tragaluz porque pues la edición esmerada en ese momento era en cuadro artesanal, eh, el, el impulso de, de unir eh, un gran escritor, un gran poeta con un gran ilustrador, pues dio como resultado estos libros que además tenían, en ese entonces se usaban los CDs, tenían un CD para escuchar la voz del poeta. Eh, leyendo su, sus propios poemas, reunían como un montón de cosas que también son una pregunta por el libro, sobre cómo debe ser un libro, cómo leemos y cómo nos acercamos a, cómo nos acercamos a los libros. Pero bueno, en esos 16 años, pues es, ese principio pues ha tomado muchas derivas y ha desencadenado pues un, unos libros que son inclasificables, muchos de formas muy extrañas, como Pitsipo, que era el que mencionaba Mónica o A la sombra de un naranjo, que fue un libro que, me, que publicamos recientemente, que es un libro rollo, tiene como seis metros, y se, pues y se lee como se leían los libros antes. Eh, también menciono como estos casos extraordinarios, porque me parece que eh, responden, pues no son como un capricho ocioso, creo que responden como a una pregunta, una pregunta esencial sobre el libro, y... Eh, uniéndome a lo que decía Mónica John también en una cuestión sobre el acceso. Y hablar de belleza y apostarle a la belleza a la poesía en una ciudad como Medellín, que, que ha sufrido tanto, que es una ciudad tan violenta, que creo, creo que es la ciudad más desigual de Colombia, pues tiene mucho sentido, porque creo que cuando pensamos en el libro es también en la posibilidad de que todos accedamos como a eso que hemos construido como humanos y que debería pertenecer, pertenecernos a todos porque a todos nos debería ayudar a vivir mejor o a vivir de otras maneras o al menos a elegir cómo queremos vivir. Y que eso esté en manos de unos pocos, pues no es justo. Creo que el impulso de compartir también parte de eso, de que todos deberíamos tener acceso. Y ahí entonces, pues la pregunta por la belleza también se conecta fuertemente con, con la imagen. Tragaluz, además de trabajar... Poesía como género y también poesía como cualidad de muchos textos literarios, independiente de que sean novelas, dramaturgias, libros infantiles, etcétera. También trabaja mucho la cuestión de la ilustración. Entonces, desde el principio fue así y creo que, que, que ha significado pues un sello distintivo para para lo que hacemos y parte también de la de concebir a quien hace imagen como un autor. Eh, que eso es súper importante para nosotros. Son autores, tanto los escritores como los ilustradores, merecen el mismo reconocimiento y el mismo respeto de su, por su trabajo y entre entre ellos y nosotros es que se construye el objeto libro. Entonces, sí, creo que la línea editorial de, de Tragaluz, como para no extenderme mucho, se, se rige por esas dos cosas y tiene un montón de de animales raros, de libros que en realidad nosotros no podríamos decir el género siquiera. Incluso una anécdota de, de la historia de Tragaluz es que nosotros empezamos a publicar libros y la gente empezó a decir que eran infantiles, pero en ningún momento se partió de que íbamos a hacer libros infantiles. Entonces fue como, ah, son infantiles, súper bien. Pero tampoco se hace con esa intención muchas veces, como de segmentar previamente el público, quizás sea torpe de parte de nosotros, pero hay libros que simplemente nos gusta mucho, que los queremos hacer y lentamente van encontrando su público. Incluso para sorpresa de nosotros, libros que decimos, no, este libro es muy denso, porque los libros infantiles de Tragaluz suelen tocar temas muy densos, o sea, como que se adentran en esas zonas del humano que merecen, como que haya muchas palabras sobre eso. Y, y llegan los niños con unas reflexiones súper profundas, súper apropiados de esos contenidos, con preguntas, con historias, y es muy sorprendente. Entonces, creo que, que apostar, sí, como que apostar por eso, que uno podría decir bello, que es en realidad tan subjetivo. Eh, y pues que su puede suscitar tantas interpretaciones también nos ha dado como una sombrilla bajo la cual se se hacen muchos libros que nos encantan de maneras inexplicables pero pero que le apuestan a eso por una búsqueda no diría moral pero yo sí diría espiritual por por valorar lo humano por valorar la vida y que todos tengamos un acceso igual a eso igual un acceso igual a las preguntas que deberíamos hacernos todos como para decir que pasamos por la vida como, sí, como viviendo intensamente o, o, o recibiendo lo que, lo que nos correspondía, por decirlo de alguna manera? Yo, yo quiero decir una cosa que, ahorita escuchándolos a los tres, a los dos, <laughs> también te escuchaba a ti, Suli, pero pensando en, la, en el texto que ellos estaban o sea, en la, tratando de definir, su editorial o la mía, siento que hay una cosa que nos une. Hacemos libros con imagen, que son tan buenos que hasta a los niños les gustan. Eso podría ser. Pero bueno, bueno, pues, tu, tu frase eh, es como el broche de oro. Yo, la verdad, no quiero terminar con esta conversación porque todavía tengo muchas preguntas que hacerles ustedes, tanto como lectora, como editora, como estudiosa, eh, pero pues nos quedan cinco minutos para el cierre. Eh, quisiera saber si de pronto hay preguntas del público, Aureli. Por ahora no hay preguntas, pero eh, esperemos a ver si nos dicen algo y les aviso. Bueno, entonces. Yo quisiera, eh, si se puede decir una cosa, es. Eh, hablé siempre de Alboroto, pero quiero decirte que Alboroto son muchas mentes y una de las más importantes en Alboroto en es María José Ferrada, que ha sido para mí la, la persona más generosa. O sea, es muy importante que sepan que hoy en día somos muy amigas, pero comenzamos desde, desde la relación profesional. Y ha sido la persona más generosa, apostó 100% en la editorial y me ha llevado a entender la poesía desde su belleza, pero también desde la tristeza, desde la... O sea, una poesía puede ser absolutamente triste, puede ser absolutamente política. Y creo que, que siempre decimos que estamos nosotros a, pues apoyando a los ilustradores o apoyando a los autores. Yo sí quiero decir que en, en mi caso no. En mi caso mis ilustradores me apoyaron a mí, en mi caso mis autores me apoyaron a mí y creo que, que alboroto pues es lo que es porque, porque me escuch porque estamos todos ayudándonos no sé no no no, no soy yo son, somos el grupo como decíamos son un equipo pero un equipo completo un equipo que aporta un equipo que se cuestiona un equipo al que le duele la empresa un equipo que dice, bueno, esto no es lo que deberíamos estar poniendo. este creo que, es, creo que es muy, muy padre. Yo siento que he aprendido lo que nunca en mi vida, ahorita, en estos tres años. De verdad. Y se los agradezco a mis amigos, a mis compañeros, a mis distribuidores, a todos. Bueno, Mónica, eh, vamos. Les voy a leer algunos, algunos mensajes. Llega un saludo desde la licenciatura en humanidades y lengua castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y llegan dos preguntas, que no, no sé si el tiempo nos dé para responder las dos. Quizá una la puede responder uno de los editores y la otra otro. Eh, hacen una pregunta sobre qué es eso de la publicación electrónica. ¿Alguno de ustedes tiene o, o traduzco? Pongo esta pregunta en otras palabras. Eh, ¿Ustedes tienen alguna forma de publicación electrónica que sea nativa, digital? En el caso de Tragaluz, no. Pues eh, creo que muchos de nosotros hemos trabajado con Catalina Olguín, que es la persona en Colombia que le ha apostado como a los libros electrónicos, pero creo que... Que para nosotros ese mundo también implica una reflexión tan profunda como la que nos hacemos con los libros impresos y es una pregunta que aún no hemos resuelto. Es cómo estar con nuestros proyectos editoriales en, esa pla en esas plataformas, pero de una manera distinta. Y es una pregunta abierta, por si alguien tiene la respuesta, pero creo que no la seguimos haciendo y aún no lo hemos resuelto. Perfecto. Edwin Alexander pregunta: ¿Es posible evitar que una publicación solamente esté ligada a que un autor pague por ella? Le pagas al autor. No, es, no el autor te paga a ti. ¿No? Se, ese sería quizá como otro servicio de edición que no necesariamente está ligado con lo que hacen sus editoriales, me parece. Sí, no. Hay muchas editoriales que prestan servicio a autores a, para, para editar y pues esos son pues modelos empresariales de, diferentes, ¿no? Así como, digamos, nosotros hacemos muchas cosas en Internet nativas, hacemos eh, portales y asesoramos a grandes empresas, pues como en toda esta parte de diseño gráfico dentro de, de y usabilidad de, la, de las páginas web pero en, no tiene nada que ver, muy poco tiene que ver con, con los libros infantiles, y menos en un país donde los aliados del gobierno se roban 70 mil millones de pesos para las campañas del próximo año de frente, sin agüero, y empiezan a perseguir a las periodistas que denuncian esto. O sea, es una ridiculez hablar de cualquier cosa digital en este país en, en, en la forma en la que estamos. Bueno, y un poco en la línea de lo que tú mencionas, John, la última pregunta. Alguien dice, quisiera saber si la política de la economía naranja del gobierno les ha representado algún tipo de apoyo. Yo creo que esa es la, la mayor mentira de este gobierno, de todas las que ha dicho. O sea, la reconstrucción de en 70 días de providencia, eh, el, del, eh, que protegen el medio ambiente, que protegen a los defensores de los derechos humanos. Ahí sí, como decía el antiguo presidente, la tal economía naranja no existe. Eso fue un carretazo para que los bobos votaran por este gobierno nefando que tenemos. Yo quería decir algo adicional unido con lo de Mónica que me dejó pensando y es que pues y las preguntas también que la gente hace creo que también es claro que en realidad uno como editor pues hace libros para venderlos pero como que la comunidad y lo que uno arma con un libro pues no se agota en la venta del libro Creo que es también una razón por la cual uno publica con unos autores y no otros. O sea, es como la gente que quieres tener cerca, la gente con la que quieres conversar y hacer otras cosas. Y también es la razón por la cual Tragaluz es un proyecto que, pues, que ahora es un centro cultural, porque la idea es que los libros sean proyectos que se manifiesten, o sea, que tengan como otros escenarios de discusión y de conversación, que no se agoten en la venta, obviamente que no dependan de ningún gobierno, porque sabemos que no que eso no es viable y que pero que realmente como que socialmente tengan otros impactos y otros escenarios para ser discutidos, porque todo lo que hacemos pues sería muy triste si se agotara solamente en eso, pues como en la venta de algo tiene 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 que producir otros ecos, obviamente eso tiene que tener una realidad económica que lo soporte, pues y ya sabemos como cuál es el escenario, pero también creo que importa eso de dejar claro que que tiene que tener un eco distinto y que no se debe agotar ahí. Bueno, pues siendo las 11 y dos minutos, eh, tristemente me despido de ustedes. Eh, les agradezco a quienes nos acompañaron hoy en este espacio y los invito a que sigan pendientes de la presentación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, versión digital. Todos podemos asistir así estemos lejos. Entonces, de nuevo, gracias Daniela, gracias John, gracias Mónica y gracias también a todo el equipo de Filmo y de y de... A decir, de la feria de exposiciones, como si estuviera allá. Bueno, gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Te des gracias. Oh, gracias. Chao. Oh. No me van a volver a invitar. No importa.